Después de mucho recorrer la costa marítima boliviana, llegó el momento de alejarme del mar. Tengo el presentimiento de que tal vez no volveré a contemplarlo. Años de terrible sequía asolaron el país, dejando en el pueblo una secuela de hambruna y peste. Méndez me espera. ¿Cuál es su nombre? Manuel Dávalos. Momento, por favor. Buenos días. Ingeniero Manuel Dávalos, bienvenido. Lo esperaba con mucha impaciencia. Misión cumplida, don Julio. Acabo de llegar. Fue un largo viaje. El señor presidente nos espera. Adelante. Pase. Permiso, general Daza. No sé si usted recuerda al ingeniero Manuel Dávalos, a quien enviamos hace unos meses en misión de observación a nuestro litoral de Atacama. ¿Cómo está, ingeniero? En buena hora. ¿Cómo le fue en ese viaje? Señor presidente, estuve 4 meses y 10 días entre Antofagasta, Mejillones, Cobija, Tocopilla y Caracoles. Traigo todo detallado en mi informe y me gustaría entregárselo cuanto antes. Ingeniero Dávalos, tengo que asistir enseguida a la parada militar, usted comprende. Estos días tengo actos y homenajes oficiales que demandan todo mi tiempo. Aunque de verdad, me gustaría interrumpir este ajetreo para escucharlo con más calma. El presidente festeja su cumpleaños y mucha gente lo espera. Le deseo muchas felicidades por su cumpleaños, señor presidente. Gracias, Dávalos.
Si usted me permite, general, puedo adelantarme a escuchar el informe del ingeniero. Proceda, don Julio. Los chilenos están acelerando la ocupación del litoral boliviano. En Antofagasta la población boliviana es muy reducida. Los chilenos ya son la mayoría. Y en cada barco inglés llegan más chilenos. No tenemos ni una guarnición, tan solo una veintena de policías mal armados. Están realizando una intensa labor de agitación. El 16 de diciembre pasado la logia chilena Liga Patria organizó un alzamiento de rotos y delincuentes que derivó en motín. ¡Es común! Todos hemos venido a trabajar aquí bajo protección del gobierno de Chile, la compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta. Pero los bolivianos no respetan nada. El capital que da trabajo es el inglés. Por eso todos tenemos que estar al lado del gobierno chileno. En cada población importante hay una Liga Patria. Son organismos de agitación y los ingleses los mantienen con dinero. Y no hay duda que ambicionan apoderarse de nuestros yacimientos salitreros. Además, han realizado un intenso trabajo de reconocimiento de todo el litoral boliviano. Y gracias a un colaborador pude conseguir la prueba que el gobierno de Chile ya tenía clavados los ojos sobre nuestro territorio desde hace muchos años. Es de uso restringido para los oficiales chilenos. A mi parecer, don Julio, todo hace pensar que Chile prepara la ocupación militar de nuestro litoral. Es el impuesto de los 10 centavos al quintal de salitre que los chilenos se niegan a pagar. Por nuestra parte, tomar una determinación para ejercer soberanía sobre nuestro salitre es una medida imperiosa, necesaria y urgente. Méndez, mis respetos. Los saludo de mucho tiempo. Doctor Reyes, le presento al ingeniero Manuel Dávalos, un tarijeño tan viajero como usted. ¿Cómo está usted, ingeniero? Mucho gusto. Tengo la impresión de que nos hemos conocido antes. ¿Tu pizza, tal vez? Es muy posible. Soy ingeniero minero y he visitado la Huanchaca. Pensé que usted se encontraba de viaje en Europa, o por lo menos en Antofagasta. Veo que asuntos de la Huanchaca lo han traído por La Paz. Es siempre provechoso para un chuquisaqueño estar en la sede de gobierno, ¿no? Un licor, señores. Y además, soy representante personal de don Aniceto Arce, el industrial más importante del país. Salud, señores. ¿Usted conoce por casualidad a don Lorenzo Claro? No. Se lo voy a mostrar. Es aquel señor alto y canoso. Como verá, la bella dama es su acompañante. Confidente y amante, me animaría a afirmar. En muy poco tiempo ella ha hecho amistad con mucha gente importante, naturalmente guiada por Claro.
hombre muy influyente en los medios financieros, respetado y admirado por demasiadas personas. ¿Es minero, tal vez? Digamos que es financista y chileno. Lamentablemente inspira confianza a mucha gente en nuestro gobierno. Hombre hábil y convincente. Pero yo tengo mis dudas respecto a él. Sobre todo en circunstancias tan desventajosas que nos encontramos con relación a Chile. Hombres más preparados están al servicio de la minería. Esta es y seguirá siendo el sostén de nuestra economía, de nuestras instituciones y de nuestra vida política. Es por eso que el país debe aceptar los planteamientos de la minería. Y el gobierno tiene que reconocerlo. Nosotros producimos la riqueza. Mil disculpas, don Guillermo. Permítame entrometerme. Sus palabras contienen una gran verdad y justeza. Coincidimos plenamente. La minería de La Plata hará grande a Bolivia. ¿Lorenzo? Aún no nos has presentado. Perdón, Rosaura. Con su permiso, don Guillermo. Hace mucho tiempo que deseaba presentarle a la más bella peruanita llegada a Bolivia. Rosaura, te presento a don Guillermo Reyes Argantoña. Amigo que estimo mucho. Hombre muy importante de la Huanchaca. Y naturalmente de gran fortuna. Mucho gusto, señorita. Rosaura Godínez, para servirle. En mis largos viajes, mis ojos no habían sido nunca premiados como en este momento, Rosaura. General Daza, en mi opinión, hay que rescindir la concesión a la compañía de salitres lo más antes posible. De otro modo nos encontramos... Muy bien dicho. La alternativa es clara. Ya que se niegan a pagar... Debemos recuperar las salitreras. Tenemos que hacerles ver a estos rotos que no pueden seguir explotando nuestras riquezas sin pagar nada. ¿Qué carajo? ¿Eso ahora no les parece? Julio, este será el punto a tratar mañana en gabinete. Les ruego preparar el estudio de todo el protocolo para deshacernos de las entregas gratuitas de los belgarejistas. No sé si estas acciones detendrán a los chilenos. La distancia y la escasa presencia boliviana en el litoral están en contra nuestra. Decliné la oferta de don Julio Méndez de quedarme en La Paz y decidí emprender el regreso a Tarija, mi tibio valle Chapaco. Alcidita. ¿De dónde nomás aparece el ingeniero Dávalos? ¿No me vas a decir, te agrada verme? Bien sin verlo. Mejor sin quererlo. Yo en cambio allá muy lejos, las veces que habré soñado contigo.
¿Y qué haciendo, pues? Pensando en tus lindos ojos, pues. Desde que llega, ¿no más? Ya comienza a mentir el ingeniero Dávalos. Ah, por lo menos de mi nombre te habías acordado. Qué linda te has puesto, Alcira. Más linda será su novia. Nadie más linda que tú, vidita. Ay, don Manuel. Regálame la flor de tu pelo. Gracias, lindura. Muy buenas noches, general. Le agradezco por su gentil invitación. ¿Cómo está, doctor Reyes? Por favor, tome asiento. Gracias. Caballeros. Hoy terminamos las discusiones con la legación chilena. Y mi gabinete rescindió el contrato de explotación del salitre en Atacama. Así terminamos con los chilenos y el problema de los 10 centavos. Ahora vamos a poder negociar de otra manera con nuestro salitre. Y con quienes nos convenga mejor. Mire usted, señor presidente. Esto va a provocar una fuerte reacción de parte de la compañía de salitres de Antofagasta. No olvidemos que casi todos sus accionistas son miembros del gobierno chileno. El propio presidente Pinto tiene mucho que ver. Ahora, creo que hay una opinión más valiosa que la mía. Es la de don Lorenzo Claro. Sería interesante conocerla. Él es chileno, es hombre de negocios. ¿Me permite preguntársele? Sí, vaya, vaya usted. A don Lorenzo Claro le parece que la rescisión es correcta. Es lo necesario, ha expresado. Es lo que cabía. Don Lorenzo es buen amigo de Bolivia. Y creo que ha sido sincero al decir que los chilenos quieren buenas relaciones. Le dije a mi corazón, qué bonita la piedrita para darme un tropezón. No quiero prendas con dueño ni que se vaya mañana. Quiero un amor que me dure hasta que me dé la gana. Robádamela y llevar de San Lorenzo al Moyal, para que las malas lenguas de cierto tengan que hablar. Quisiera verte y no verte, quisiera darte y no darte, quisiera darte la muerte y la vida no quitarte.
Queridísimo presidente Das, graves y terribles noticias debo transmitir. El 14 de febrero, tropas chilenas ocuparon nuestro puerto de Antofagasta. En ese aciago día, de eterna memoria para los fastos de toda América, la escuadra chilena, sin declaratoria de guerra, desembarcó 800 hombres armados desde los blindados Blanco Encalada y Lord Cochrane. Los ciudadanos bolivianos que acaban de llegar en el vapor Amazonas me hicieron este relato del infame asalto. Los rotos, apoyados por sus sayones, maltrataron y escarnecieron a las autoridades, ultrajando a la población boliviana sin perdonar aún a las mujeres. Los agresores, en un acto de piratería, asaltaron la prefectura de Antofagasta. Delincuentes chilenos se dieron al saqueo de las casas de comercio y los hogares de ciudadanos bolivianos. Todos los ciudadanos bolivianos fueron expulsados de Antofagasta. Dios salve a Bolivia. Cónsul en Tacna, Manuel Granier. Estafeta Colque, en tus manos deposito este informe, que es muy urgente para nuestro país. Te pido que hagas cualquier sacrificio por llegar cuanto antes a la paz. Entrégale al presidente Daza en mano propia. Apúrate, hijo. Sí, tata. Bolivia está en grave peligro. Se suspenden desde ahora todas las fiestas de carnaval. Teniente, mi capa, por favor. Señor ministro, convoco una reunión de gabinete de inmediato. Bolivianos,
Nuestro país ha sufrido un incalificable atentado. Asaltantes chilenos se han apoderado de nuestro indefenso litoral. Compatriotas, el ultraje inferido a nuestro pabellón nacional nos impone el santo deber de tomar las armas para defender nuestra soberanía, salvar la dignidad y lavar la afrenta con sangre. Nuestra patria ha sido ultrajada. Hay que castigar al invasor. A las armas, bolivianos. A defender nuestra dignidad. ¡Viva Bolivia! Nuestras fuerzas han completado la ocupación de las poblaciones del litoral boliviano. Ahora la guerra va a ser en el mar. Nuestra armada será dueña del Pacífico en muy poco tiempo más. Nada podrá detener a nuestros acorazados Blanco Encalada y Cochran, que pronto darán cuenta del monitor Huáscar del Perú y sus barcos de madera. Bolivia se encuentra con graves rencillas internas, con un ejército débil y una sequía que ha diezmado a su población. No podrán hacernos frente jamás. El único camino que les queda es aceptar nuestras propuestas y, para no perder más territorio, retirarse de la guerra rompiendo con su aliado el Perú. Pronto tendremos que iniciar la campaña terrestre en el desierto y debemos tener un solo contendor: el Perú. Comprendo, don Lorenzo. Para lograr este objetivo, debemos apoyarnos en los mineros más influyentes. Tu tarea de ahora en adelante será de informar sobre la actividad de la minería de La Plata. Y en especial, de la compañía Huanchaca. Ellos tienen que coincidir con nuestra política, por la dependencia que ahora tienen del puerto de Antofagasta. Nosotros debemos ayudar a proteger las inversiones de sus socios chilenos. Tenemos que aproximarnos a Niceto Arce y saber cuáles son sus planes. Para ellos tienes que seguir cultivando la amistad de Reyes Argandoña, lograr su confianza y su afecto. Él es el hombre clave para llegar a Arce. Y en el fondo, en buenas cuentas, significaría controlarlo. A la orden, coronel Espensor. Le queda bien el uniforme, capitán Dam. Bueno, tendré que acostumbrarme a llevarlo. ¿Cómo va, teniente? Ya son 310 hombres, mi coronel. Creo que podemos llegar hasta 500 hombres. Mañana llegan los del Escuadrón Méndez de San Lorenzo y alrededores. Casi 1000 tarijeños en la quinta división. Con los contingentes de Potosí, Tupiza y Lipes,
Nuestro ejército estará listo para avanzar sobre Atacama. La quinta división deberá librar combate contra los asaltantes chilenos lo más antes posible. En un mes podríamos cruzar la cordillera. Lo que me preocupa es nuestro comandante. Tiene 66 años. Edad avanzada para empezar una dura campaña. Es melgarejista y masón. Además, está muy bien vinculado con la oligarquía minera, que tiene estrechos lazos con los chilenos. Alcira, entra, por favor. Qué bueno que hayas venido. Alcira, ¿te ocurre algo? Nada. He venido, ma. Mira cómo te has mojado. ¡Qué lindo! Ha llovido después de tanto tiempo. Dice que se ha vuelto usted capitán. Sí, Alcira. He ingresado al ejército y me han dado ese grado. ¿Y qué hay pasar, don Manuel? Tenemos que ir a la guerra. A defender nuestro litoral. ¿Y qué es, pues, el litoral, capitán? El litoral es la parte de nuestro país junto al mar. Un país sin litoral es un país aprisionado, oprimido. Y ahora nuestro mar está ocupado por los chilenos. Por eso tenemos que ir a la guerra. Dígame, capitán. Ahora que usted se va a ir a la guerra, a defender el litoral, esas cositas que usted me ha dicho cantando, ¿son de cierto o es de mentirita nomás? Tú eres mi chapaquita, ¿sabes? Yo nunca he creído que un caballero va a querer una chapaca. Por eso hoy venía a saber. Porque de veras, yo también lo quiero, don Manuel. Alcira, el señor te está mandando una dura prueba. Dicen que tienes que irte de Tarija. Mire, padre, si estas paredes pudieran hablar, dirían cuántos caballeros han venido a quererse llevar a la alcirita. Pero no para casarse, sino para que les atienda, para que les cuide su finca. A la vidita no le faltaría nada. Ellos son los corrompidos, padre. Amalaya con la prueba. ¿Y si no quisiera irme? Pero no digas esas cosas. Yo sé que es difícil, pero tú siempre has sido una buena cristiana. Sepa una cosa, padre. Yo me voy a ir de Tarija, pero no porque usted y esas beatas quieren. Me voy a ir a luchar contra los chilenos y de rabona de mi capitán Dávalos. Por eso me voy a ir de Tarija. Es probable que mi ausencia sea muy prolongada, Julio. A usted le dejo mucha responsabilidad para atender asuntos de gobierno y naturalmente para observar a mis opositores. Agradezco su confianza, don Hilarión. No lo defraudaré, pero me preocupa la movilización. Quisiera hablarle sobre la estrategia de defensa. Mi general, los amarillos del regimiento Sucre están abordados en el mes del campo. Avíseme dónde se hayan hospedado los del regimiento Vanguardia y Aroma. No quiero que les falte nada. Prosiga, don Julio. Le decía, general, que el desarrollo de la campaña me inquieta. Y quisiera insistirle
la inmediata movilización al Perú no me parece lo más conveniente. Julio, estamos en vísperas del viaje a Tacna. Usted conoce mi posición. No voy a dar tregua al enemigo. Pero creo que es obligación mía recalcarle que no podemos enfrentar a los chilenos en el desierto ni cerca del mar. Son medios desconocidos para nuestros soldados. Nuestro deber es recuperar los territorios usurpados. Hay que actuar de inmediato. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Permítame, don Hilarión. Los chilenos... General, ya tenemos la información. Son 7.340 soldados acantonados en La Paz. ¡Magnífico! Convoquen a reunión de altos jefes y oficiales para esta tarde a las 6. Los chilenos han venido preparando esta guerra durante varios años. Confiados en una rápida movilización por el mar, pronto iniciarán la ocupación de los puertos peruanos. Mi general, una delegación de la Legión Boliviana se encuentra en Palacio y desea saludarlo. Está bien, dentro de media hora. Debemos hacerles frente en la cordillera. Hay que apartarlos de sus bases, alejarlos del mar. El desierto debe estar contra ellos y no a su favor. Nuestro ejército será débil en un medio inhóspito y desconocido. Además, don Hilario, no creo que los peruanos puedan transportarnos hacia el sur. La superioridad de la armada chilena es muy grande. Mire, don Julio, yo tengo que asistir de inmediato al llamado urgente del presidente Prado. Su mensaje es explícito. Mi obligación es estar en Tacna lo más pronto posible para iniciar una acción conjunta contra el invasor. Área de la Traviata, interpretado por la señorita Josefina C. de Iturriche. Interesante de mostrarte. Es la copia de la carta que Justiniano Sotomayor le hizo llegar a Daza desde Santiago. Tú sabes, él es hermano de Emilio Sotomayor, uno de los hombres más importantes de Chile. Actual conductor de la guerra y el consejero más cercano al presidente chileno Pinto. Léela. Estimado amigo don Hilarión, hace ya 8 días que la escuadra chilena está bloqueando Iquique. Dueños nosotros del mar, obligaremos al Perú a hacer la paz bajo las condiciones que Chile quiere imponerle.
Y entonces quedará Bolivia imposibilitada para recuperar su antiguo litoral, y menos aún para pensar en conquistar jamás a Tacna, Arica, que es y debe ser su sueño dorado de nación. He expresado siempre que Bolivia no tiene mayor amigo que Chile, ni peor verdugo que el Perú. Este hace el papel de vampiro que chupa a Bolivia toda su savia vital, mientras Chile ha llevado brazos, capitales e inteligencia para desarrollar su riqueza natural. Para Bolivia no hay salvación, no hay porvenir, no hay esperanza de progreso mientras no sea dueña de Tacna y Arica. El Perú ha sido desleal con Bolivia y esto serviría a usted, general Daza, como punto de partida para la futura alianza con Chile. Con gusto me impondré de la contestación que tenga bien darme, etcétera, su afectísimo amigo Justiniano Sotomayor. Esta copia de la carta Daza ha sido enviada por uno de nuestros principales accionistas chilenos, don Melchor Concha y Toro, y traída por don José Huidobro. Y ahora, don Aniceto Arce presidirá la reunión de accionistas de la compañía Huanchaca. Señores accionistas, debemos admitir que Chile es una nación disciplinada, de cara al progreso y de gran empuje. Asesorada y financiada por Inglaterra, la potencia industrial de nuestra época. Y el mejor pensamiento de estos dos países está en la tesis de la carta de Sotomayor. Esta carta representa el criterio de la clase gobernante en Chile. Naturalmente con la venia de Inglaterra. El único problema es que lo que nos ofrecen son territorios peruanos. Huanchaca, como todo nuestro país, necesita de la acción benéfica de este capital. Es por eso que estamos en favor de un entendimiento con Chile. Esta guerra no nos conviene ni nos favorece. Por eso debemos lograr que Bolivia rompa la alianza con el Perú y se retire de la guerra. Ya estamos trabajando en esa dirección. Don Guillermo Reyes viajará a Tacna, donde, como sabemos, ha marchado el ejército de Daza. Nuestras piñas de plata y sacos de bismuto no pueden quedarse almacenados. Tiene la palabra mi buen amigo don José Huidobro. Caballeros, Chile no tiene interés en territorios bolivianos. Sabemos que su objetivo es el departamento peruano de Tarapacá, y no así el litoral boliviano. Ocurre que el territorio boliviano se encuentra camino a Tarapacá, y por eso ha sido necesaria su ocupación. Nuestra principal meta debe ser separar a Bolivia del Perú, y de esta forma los intereses de la compañía Huanchaca estarían constantemente del lado chileno. Otro punto que debemos considerar con extremo cuidado es la organización de la Quinta División, que será el ejército de todos los pueblos del sur. Cualquier acción de este cuerpo armado afectará la zona de la Huanchaca, lo que dificultará la prosecución de nuestras exportaciones. Por lo tanto, debemos ganarnos a su comandante y asegurarnos su lealtad. Don Gregorio Pacheco. Simplemente deseo informar a ustedes lo que concierne a la Quinta División. Su comandante, el general Narciso Campero, quien es mi pariente, es un hombre digno de nuestra confianza. Permítame, don Aniceto. Sí, don José. ¿Se podría afirmar con seguridad que la guerra no la ganarán Bolivia ni el Perú? Lo importante es procurar que el perdedor sea solo el Perú. Debemos convencer a los bolivianos que el gobierno de Daza les ha conseguido un pésimo aliado. Si no se une a Chile, llevan todas las de perder. Los yacimientos salitreros de Tarapacá
van a ser chilenos. Y con la ayuda de los ingleses, lograremos este objetivo para mutuo beneficio. Señores, nuestro principal interés es y debe ser la Huanchaca. Continuar las exportaciones de minerales es nuestra mayor preocupación. Ayudar a que termine esta guerra lo más antes posible es nuestra meta inmediata. En general, no podemos pretender soluciones que pongan en riesgo la mina misma. Lo mejor es crear las condiciones para que nuestros intereses no sean vulnerados. Oficiales y soldados, pueblo tarijeño, infaustas noticias para nuestro país nos trae el coronel Ezequiel Apodaca, que acaba de llegar de Tupiza. Bolivia ha sufrido una nueva agresión de Chile. Al amanecer del 23 de marzo, fuerzas invasoras llegaron a la pequeña población boliviana de Calama. Se organizó una fuerza defensiva con 135 hombres y 60 fusiles. Pero la diferencia era muy grande. 6 soldados chilenos por cada defensor civil de Calama. La artillería chilena disparó su carga mortífera y luego su caballería se lanzó al ataque. Pero el combate duró 4 largas horas. Los defensores bolivianos, mal armados pero llenos de coraje, contuvieron valerosamente al ejército invasor. Honremos a los caídos en combate. Del batallón Tarija, del escuadrón Méndez, nuestro primer objetivo será recuperar Calama. ¡Viva Bolivia! Permiso, mi general. Buenos días, general Camper. Buenos días, hija. Pase, González. Al amanecer han llegado los voluntarios bolivianos de Jujuy, Salta y Tucumán y el comandante argentino Manuel Rivarola. Tenemos que proporcionarles alojamiento y comida. Ha llegado también un emisario del coronel Lino Morales, mi general. Ellos están reclutando soldados en Porco y piden fondos. Mayor González, que el coronel Villalpando se encargue de todo eso. Ya lo dispuse antes. General Campero, el comisionado Alba dijo que... Y además, hágale saber al coronel Morales que las compañías de Porco y Chayanta son su responsabilidad, no la mía. Disculpe, mi general. Ayer recibimos el mensaje de nuestro proveedor en Buenos Aires indicando que la munición encargada ya salió de Tucumán. Juana, hija, caliéntame este desayuno. Mayor, yo estaré a las 11 en la comandancia. Allá terminará usted de informarme. Permiso, mi general. ¡Atención! ¡Llega nuestro general! ¡Laza! ¡Forme el batallón! ¡Forme el batallón! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Atención, presente! ¡Arr! El batallón Colorados, acantonado en Tacna, se encuentra sin novedad. Colorados, buenos días. ¡Buenos días, general Daza! ¿A
Anselmo. Firme, mi general. Lorenzo. Tatadasa. Sebastián. Listo, mi general. Viejo Chambi, te veo de tiempo. ¿Cómo está usted, mi general? Solemne puñete te han dado Hatunmalcu. Pero el otro ha quedado peor, mi general. Compadre Leoncio, ¿cómo estás? Siempre listo, mi general, compadre Daza. Fueron varios días sin saber nada de usted, mi general. Estuvimos esperándolo. Ahora he venido a conversar con ustedes, mis colorados. Rompan filas. Esta va a ser una guerra contra un enemigo muy fuerte. Un ejército chileno bien armado por los gringos. Ellos pues tienen un poderoso padrino que los respalda, los arma y les aconseja. El imperio inglés. Por otro lado, tenemos la inconstancia y los celos de nuestros propios aliados. Nos mandaron a llamar con desesperación. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Nada. Y nuestro litoral aún continúa cautivo en poder del usurpador. Vamos a pelear al sur. Abandonemos Tacna. Aquí nos estamos pudriendo, mi general. Sí, mis colorados. Todos queremos ir a combatir contra los chilenos. Pero nuestro ejército depende de la Armada del Perú para movilizarnos hacia el sur. Todas nuestras esperanzas están depositadas en el monitor Huáscar y su temerario comandante Grau. Y mientras tanto, estamos de simples guardianes de Tarapacá. ¿Y las intrigas, mi general? Desde Santiago me envían cartas y emisarios. ¿Y saben ustedes lo que me proponen? Que nos aliemos con Chile y le arrebatemos al Perú Tacna y Arica. Por otra parte, mis queridos colorados, también he ordenado al general Narciso Campero para que movilice la quinta división y marche ya hacia Calama. En estos momentos ya debe estar en camino. Lo estábamos esperando, capitán. Voy 10 más a mi tiro. Voy contra su tiro. ¡Pap! ¡Nada, carajo! Se coloca el proyectil aquí. Se cierra la manivela y el fusil ya está cargado. Ahora, para disparar, se busca un punto de equilibrio. Se apoya bien en el hombro. Se fija el blanco y se hace coincidir con la punta y esta ranura. Se toma mucho aire. ¡Voy a su tiro! ¡Suerte! ¡Culo, Belay! ¡No muevas la tabla, carajo! ¡Culo, soy de tu chula! ¿Te vas a pagar mi rey o no? ¡Eres un tramposo! ¡Esto no es culo! ¡Malaya, lo traes! ¡Sonale, Damián! ¡Nosotros, los de la quinta, no somos ningunos cobardes! ¡Ya terminen con eso! ¡Hay que hacerse respetar con esto! ¡Tenemos un peligroso enemigo al frente y andamos peleando entre nosotros! ¡No les da vergüenza, carajo! ¡A formar soldados! ¡A formar soldados! ¡Atención! ¡Atención! Sargento, llévelos al río a enfriarse un poco y a lavar su ropa. ¡A su orden, mi capitán! ¿Pero qué creen el presidente Daza y el general Cofré? ¿Que movilizar una división es así nomás? ¿Y qué hace Daza allá en Tacna? ¿Qué ha hecho su ejército durante estos meses? El coronel Morales tiene la palabra. General Campero, desde que salimos de Tarija, nos pusimos como consigna que esta división tiene el deber de retomar Calama. Es el plan general del ejército. Son las órdenes del presidente Daza y del Estado Mayor. No creo que pueda existir otra alternativa. El coronel Villalpando tiene la palabra. Permiso, mi general. Para muchos oficiales aquí presentes, la movilización de la quinta división al escenario de la guerra es el clamor de los pueblos del sur. Y es la obligación que tenemos con nosotros y con el país entero. La patria así lo exige. Las condiciones para la marcha no están dadas todavía, señores. Coronel Morales tiene la palabra. General Campero,
Tenemos conocimiento que han sido enviados varios emisarios trayéndole órdenes terminantes del presidente Daza y del ministro Joffre para avanzar sobre Atacama. El no hacerlo, más bien, significaría un acto de desobediencia de su parte. Un momento, señores oficiales. Ustedes son jóvenes y patriotas. Y los mueve una natural impaciencia. En vista de esto, y dadas las circunstancias, podría partir una vanguardia de reconocimiento, con lo que nos permitan los víveres y forraje que tenemos. Ellos se unirían a los francotiradores del coronel Rufino Carrasco y patrullarían la zona de North Limpes. He dispuesto la salida de esta vanguardia hacia los Lipes para iniciar nuestra campaña, porque un solo deseo de servir a la patria nos une a tropa, oficialidad y comandancia de esta división. ¡Viva la vanguardia! ¡La quinta división! ¡Viva! Esta vanguardia de valientes y el coronel Rufino Carrasco y sus francotiradores tendrán la importante misión de controlar y patrullar los caminos de acceso al litoral cautivo y los pasos por la cordillera. Vamos. ¿Dónde podemos ver al general Campero? Lo va a encontrar allá en la comandancia, señor. Estimado Guillermo. Qué gusto, general. Tome asiento donde pueda. Como verá, las condiciones no son de las mejores. Por un momento, pensé que usted y su división se movilizaban. No, lo que ocurre es que ciertos oficiales estaban muy inquietos. Y ahora, las misiones y marchas que les encomendé se encargarán de ablandar a estos racistas. Y veremos si son tan valientes en campaña como en las reuniones. Créame que todo se arreglará. Es cuestión de un par de meses. Ahora yo me traslado a Tacna, donde trabajaremos para que Daza pierda prestigio. Y todo será más fácil. Ya verá, Narciso. La Huanchaca lo respalda. Eso es muy vago. Permítame. Mis riesgos son concretos. Daza me señala una responsabilidad ante la historia y yo tengo un prestigio que cuidar. Sé que se habló en Tacna de mi relevo y de entregar la quinta división a los coroneles Morales y Estensoro. Eso de su relevo también lo supimos. Jugamos unas cartas y no habrá ningún cambio. No tenga miedo de los juicios de responsabilidad, general. Nosotros determinamos y escribimos la historia. Y este mi viaje es precisamente para reiterarle que Arce le da su confianza. Él me encargó que le diga que el plan sigue adelante, como se combinó.
La presidencia está próxima. Conducir un país se necesita cultura, inteligencia, sobre todo, buenos colaboradores. Y sabemos que Daza carece de esas virtudes. Ustedes lo comprueban todos los días. Daza solo sabe gobernar con interjecciones y órdenes despóticas. Margina a nuestros mejores hombres de los puestos de responsabilidad. Los bolivianos necesitamos un conductor, señores, no un tirano. Debemos procurar soluciones. La dirección de la guerra debe recaer en otra persona. Buen comienzo. León y espadas. Usted avanza firme. As de espadas. Triunfo. Usted alcanza un gran sitial, Heliodoro. Coronel Camacho, usted sabe mejor que nadie que Daza es demasiado popular. Cuenta con el apoyo de mucha gente. Tiene cientos de compadres y ahijados entre los cabos y los sargentos. Los colorados creen en él ciegamente. Hay que destruir la figura de Daza en la mente y el corazón del hombre común. Después sobrevendrá fácilmente su renuncia o su destitución. Hay que desprestigiar a Daza. General. Don Guillermo, qué gusto. Ando buscándolo hace varios días y lo encuentro en este lugar desolado y a solo una jornada de San Cristóbal. Veo que la Huanchaca lo ha provisto de una guardia armada. En estas pampas no se sabe con quién se puede uno encontrar. Vengo de Tacna y pasé por la Huanchaca para conversar con Aniceto. Oye, negro, trae ese canasto por aquí. Aniceto le envía provisiones y algunos vinitos. Déjalo por ahí nomás. Bienvenidos. Esas son las cosas que endulzan la vida. ¿Y cómo está Aniceto? Él está muy preocupado, general. Tenemos noticias del avance de tropas chilenas sobre Canchas Blancas. Solo 4 jornadas.
aunque es difícil determinarlo. Tal vez se trate de una división. La presencia de fuerzas chilenas cerca de la Huanchaca es una grave preocupación. Y cualquier acción armada puede poner en riesgo a la mina. Don Aniceto me manda comunicarle que la quinta división no debe pasar de San Cristóbal y estar más bien cerca de la Huanchaca. O tal vez marchar a Tomave y custodiar el ingenio del asiento. Usted sabe, estamos fundiendo toda la producción de plata. Hay una gran cantidad de mineral. ¿Se da cuenta, Reyes? No avanzar sobre Atacama necesita una justificación. Ya lo hemos hecho otras veces. Daza y Jofré se van a dar cuenta de este juego. Entiéndame, yo necesito... General, la quinta división es el único cuerpo armado que puede controlar y decidir la situación política del país. Y no se preocupe tanto por Daza. Ya tenemos todo preparado en Tacna. Usted tiene que estar listo. Mire, Reyes, Aniceto no me puede enviar directivas sin consultarme. Mi querido general, nosotros estamos buscando los mejores caminos para llevarlo a la presidencia. Y creo que en eso estamos perfectamente de acuerdo. Se instala el Consejo de Guerra en San Cristóbal. El general Campero, comandante de la quinta división, hará uso de la palabra. En la comandancia y plana mayor de la quinta división hay la conciencia del deber y de la necesidad de combatir al enemigo invasor. Partimos de Cotagaita con esa intención. Hemos realizado un largo y penoso avance, a consecuencia del cual ahora tenemos un gran número de soldados enfermos. Aquí en San Cristóbal, la pobrísima existencia de provisiones no nos permite ni siquiera 6 días más de marcha. Además, es muy grave la falta de abrigos y ropa. En estas condiciones, avanzar hacia Calama es enfrentar al enemigo con tropas debilitadas y condenarnos a una derrota segura. Por lo anotado, he decidido que la quinta división se retire a Tomave para reabastecerse. Señores oficiales, silencio. Tiene la palabra el coronel. General Campero, hemos llegado al límite de lo que podíamos tolerar. El deber con nuestra patria nos impele a actuar de inmediato. Lo único que cabe a cualquier boliviano digno es enfrentarse al enemigo ahora. Cualquier demora o falseamiento de este hecho se parecerá mucho a una traición. El coronel Apodaca está cometiendo un acto de insubordinación. Además, está sobrepasando sus atribuciones. No es más jefe de Estado Mayor. General Campero, tenemos noticias concretas y el coronel Apodaca así lo ha comprobado. Fuerzas chilenas han sido detectadas cerca de la localidad de Canchas Blancas y patrullan impunemente por los lipes. Sí, coronel Villalpando. General Campero, usted seguramente tomará represalias contra todos nosotros. Pero bien sabemos que el doctor Arce lo ha estado presionando para que nuestra división no actúe.
Él ha desatado una campaña contra la alianza y en favor de un entendimiento con Chile. Tenemos información que los vecinos de Calama esperan ansiosos nuestro avance. Tienen víveres y forraje para cooperar en la retoma de Calama. Bueno, yo no tengo palabra. Yo apoyo al coronel Carrasco y me solidarizo con él. Pido que se envíen tropas hacia Calama. Y a mí, que se me incluya, mi general. General Campero, le pido que usted ordene ahora mismo la partida de mi vanguardia. Hay que expulsar a los chilenos. Mis francotiradores están listos para partir. General Campero, nosotros estamos aquí para enfrentar al enemigo, no para retroceder. Pido se me cambie de unidad y se me incorpore al escuadrón de francotiradores. No acepto términos insolentes. En este recinto se están haciendo acusaciones falsas e infames. Mis determinaciones, todas mis determinaciones, son bien fundamentadas, porque la conducción de la quinta división es de una responsabilidad mayor y no de apresuramientos desmedidos. Yo los llamo a un entendimiento. Sería muy peligroso para la salud de la patria una desavenencia entre nosotros. Solo me atengo a presentarles el panorama de terrible carestía que tiene nuestra división. Ordeno al escuadrón de francotiradores del coronel Rufino Carrasco para que avance sobre Atacama. Su misión será capturar una recua de mulas que tenemos conocimiento está en esa zona. Al ordenar la salida de la vanguardia, felicito a quienes han querido ir al encuentro del enemigo. El resto de la división se alista para salir mañana a Tomave. General Daza, un telegrama urgente ha llegado. Pisagua está en llamas. Arde el salitre almacenado en los depósitos. Las aguas de la bahía se han teñido de rojo con la sangre de nuestros defensores. 10.000 chilenos han desembarcado. El general Buendía se ha retirado al desierto. Según nuestros informes, su tropa está en la desbandada. Y para colmo, dejó el ferrocarril intacto y víveres depositados en los almacenes. Y tenemos noticias. Según nuestros informes, las tropas chilenas están fusilando a nuestros hombres que han tomado prisioneros. ¿Qué tal es canalla, no? General Prado, hemos esperado muchos meses y ahora nos toca actuar. Nuestra campaña por el desierto debe ser enérgica. De lo contrario, se perderá la guerra. Usted, como presidente del Perú y comandante del ejército aliado, me tiene sus órdenes. Ordenaré a Buendía que reúna sus tropas
cerca de Pozo Dolores. Podremos reunir hasta 4.000 hombres con la guarnición de Iquique. Usted, general Daza, con su ejército, el general Campero con su quinta división, más las tropas de Buendía, podremos detener el avance de los chilenos. De acuerdo, general Prado. Yo avanzaré con mi ejército por Camarones para encontrarme con el general Campero y su quinta división, que ya deben hallarse aquí en Tarapacá. Trae ese licor, Ildefonso. Nosotros tenemos compromisos con nuestros socios y amigos chilenos. Ellos no deben recibir ninguna provocación de nuestro lado. Solo así estarán aseguradas nuestras exportaciones de minerales por el Pacífico y las minas mismas. La quinta división debe preservar la seguridad de la compañía Huanchaca, más no constituir una fuerza de agresión. A mí me parece que los chilenos son solo amigos de sí mismos. Y en cualquier momento nos van a jugar sus. Francamente, no confío en ellos. Nuestro ingenio del asiento está produciendo mejor de lo previsto. Por esto la presencia de la quinta división aquí en Tomabe nos da mucha tranquilidad. Pero ahora tenemos que demostrar que el general Campero responde a los llamados de Daza y de su alto mando. Así el día de mañana el general Campero podrá justificar que efectivamente intentó marchar hacia Tarapacá. Pero en algún momento se examinarán las acciones de la quinta división. Por esto, Narciso, es importante que mandes a hacer un acta del Consejo de Guerra, justificando que el avance de tus tropas fue imposible debido a la falta angustiosa de víveres. Y además, general, tendría usted que escribir a Daza para que él confíe que la quinta está avanzando hacia Tarapacá. En cuanto Daza haya sido derrocado o desconocido, recibirás noticias de nuestros amigos en Tacna. Marcharás inmediatamente a Oruro para asumir la presidencia. Compadre Condori, vos me vas a decir la verdad. Sí, mi general. ¿Es cierto que en tu sección han habido 4 muertos de sed? No, mi general. Deben ser los que han tomado vino en Arica y en Chaca. Algunos han desertado, pero nadie se ha muerto. En nuestro regimiento todos llegaron bien, mi general. Estos están tramando algo. Compadre, mi general, anoche ha habido mucho movimiento en la carpa del coronel Camacho. Los víveres no han llegado y tampoco tenemos agua, mi general. El proveedor Melgar se excusa diciendo que le dieron órdenes de no traer el resto de los odres. ¡Llama al coronel Camacho de inmediato! Permiso, mi general. Coronel Camacho, ¿de dónde salen esos rumores de una contramarcha? No quise molestarlo anoche. Supuse que se encontraba cansado después del consejo. Prosiga, coronel. En el consejo de anoche, los jefes, por miedo, nada han querido decirle. Pero han venido a mi alojamiento para que yo se lo diga a usted. El ejército no subirá esa cuesta. ¿Y por qué? Supongo que por el cansancio y la escasez de agua y víveres que se ha notado en el camino. Pues aquí mismo no tenemos nada que comer. Ya di la orden al Estado Mayor para que se descanse hoy. Así tendremos más tiempo para abastecernos. No creo suficiente. Sería bueno que usted oyese a los jefes y viera el parecer de ellos. Pues el caso lo veo más grave de lo que a simple vista parece. Lo peor es que existe un estado de insubordinación que podría ser peligroso. Con permiso, mi general, telegrama ha llegado. Coronel Camacho, convoque al Consejo de Guerra de inmediato. ¿Y qué pasó, coronel Tablares? ¿Por qué no hay suficientes odres para el agua? Y mi general,
El proveedor Melgar me informó que usted ordenó se devolvieran a Arica la mitad de odres de agua que venían, porque no teníamos en qué transportarlos. Yo no ordené semejante necedad, coronel. ¿De dónde sacan ustedes tanta calumnia? Me mandó a llamar, señor presidente. Usted dirá. Doctor Gutiérrez, aproxímese. Aquí tengo un telegrama del presidente Prado. Habiendo recibido el mensaje ayer, manifestando la resistencia de su ejército a continuar la marcha, he resuelto ordenar al general Buendía que ataque inmediatamente. Por consiguiente, no solo es peligroso, sino innecesaria la marcha de usted al sur. ¿A qué mensaje se refiere Prado? ¿Y a qué resistencia para continuar? Yo no ordené telegrafiar nada de esto a Prado. Yo lo hice, señor. ¿Dónde está la copia del telegrama? He perdido el papelito, mi general. Lo redacté de la forma más lacónica. Desierto a bruma, imposible avanzar. Usted no podía haber enviado ese telegrama a mi nombre. No se lo ordené. Usted me había dicho que mantendríamos informado al presidente Prado. Además, el telegrama refleja lo tratado en el Consejo de Oficiales de anoche. Fue la opinión mayoritaria que me ordenó hacer ese telegrama. ¡Esta es una infamia! ¡Es una traición! Pido la palabra, general. El telegrama del presidente Prado ordena nuestro retorno y afirma que el avance sería peligroso. Mi general, usted tiene que aceptar la evidencia. No están dadas las condiciones para avanzar. Nuestra marcha ha sido desastrosa. Ahí afuera está un corresponsal del periódico El Comercio de la Paz, que en su recorrido por los regimientos calcula unas 200 bajas por la sed y el cansancio. Yo también he mandado a hacer un recorrido, general Arguedas, y he podido comprobar que eso es absolutamente falso. Nuestro ejército ha marchado de La Paz a Tacna en 13 días, sin desfallecer. Los jefes han incurrido en tremenda irresponsabilidad al permitir que la tropa tome vino incluso hasta la embriaguez. Naturalmente cundió la indisciplina y llegaron a desertar muchos soldados. El estado lamentable de la tropa es atribuible a usted, coronel Camacho, que es el responsable inmediato de los jefes. Hay otra cosa todavía, general Daza. La artillería que esperamos no ha llegado. Sería riesgoso avanzar. Podríamos dejar al país sin ejército. Opino que debemos regresar, mi general. Y no solo hasta Tacna, sino hasta La Paz. General Daza, si usted me permite, voy a pedir la opinión de los oficiales aquí presentes. Que levanten la mano los que estén en favor de la contramarcha Arica. Esto es un complot, carajo. Todos ustedes están comprometidos en esta infame subversión. Esta cobarde desobediencia nos llenará de ignominia y vergüenza ante la historia y ante nuestro aliado. Llamada de unión. El general Daz ha ordenado la contramarcha Arica. Y finalmente, después de 9 meses que nuestro litoral se hallaba ocupado, salimos de San Cristóbal 130 hombres del escuadrón de francotiradores al mando del coronel Rufino Carrasco el 24 de noviembre de 1879 rumbo a Atacama. Nos guiaba el deseo de cumplir con nuestro deber y combatir al enemigo invasor. Nadie más feliz que nosotros, que atravesamos la cordillera de los Andes para buscar a aquellos que siguen enseñoreándose en el suelo de la patria.
habiendo venido desde Canchas Blancas, borrando las huellas de esa profanación. Compañeros, mirad aquellos nevados que están contemplando vuestros actos y saludarán mañana vuestros triunfos, a cumplir con el sagrado deber que el pueblo boliviano os ha encomendado. ¡Viva Bolivia! ¡Arriba! Retomamos el poblado de Chiu-Chiu el 4 de diciembre. Y al llegar al tambo de San Bartolo, nos enteramos que los chilenos nos habían preparado una emboscada en el desfiladero de Tambillo. ¡Atacamos al amanecer! ¡A la carga! Logramos vencer al enemigo a pesar de su enorme superioridad numérica. Y así le dimos a Bolivia la que sería su única victoria en esta injusta guerra. Llegaron nunca los refuerzos esperados. Y por orden del general Campero, tuvimos que replegarnos por la puna, recorriendo 200 penosas leguas, y al final llegamos a Potosí. Pero la alegría y la gloria duraron apenas un momento. ¡Alambro! En consejo de guerra, por decisión del Estado Mayor, se ha determinado someter a castigo disciplinario a Rufino Carrasco, ex comandante del llamado Escuadrón de Francotiradores, por los cargos de insubordinación, desobediencia a las jerarquías militares. Por orden del excelentísimo señor presidente de la República, capitán general del ejército boliviano, general Narciso Campero, se le somete a la pena de encarcelamiento. ¡No! Ninguna acción, por infamante e injusta que fuera,
podrá borrar el ejemplo heroico de combatientes y rabonas que dieron su sangre para defender nuestro litoral. El 26 de mayo de 1880, en Tacna, o Campo de la Alianza, se libró la mayor batalla de la Guerra del Pacífico. Fue derrotada la Alianza Peruano-Boliviana y el general Narciso Campero retiró al ejército boliviano de la contienda. 17 de enero de 1881, el ejército chileno saqueó Lima y la ocupó durante 3 años. 8 de septiembre de 1888, Aniceto Arce asume la presidencia. 27 de enero de 1893, Hilarión Daza es asesinado en Uyuni cuando volvía para asumir su defensa después de 13 años de exilio.